siendo las 5 de la tarde en el municipio bolivariano Libertador. Nos encontramos en absoluta tranquilidad. Nuestro pueblo está desenvolviéndose en sus actividades cotidianas. Podemos reportar también que para la hora 11 parroquias se encuentran ya con el sistema eléctrico restablecido. Hay 6 parroquias donde parcialmente se está restableciendo el sistema eléctrico y en 5 parroquias, bueno, están dándose todos los trabajos de mantenimiento en las subestaciones para restablecer el servicio. Igualmente informamos que desde el día de ayer activamos el plan de contingencia para la atención de los principales hospitales de la ciudad de Caracas, garantizando tanto el combustible para las plantas eléctricas como el suministro de agua y de otros insumos necesarios para resguardar la vida de todos los pacientes y atender a los familiares que se encuentran también en cada uno de esos hospitales. Igualmente agradecemos a todos los organismos de seguridad que junto al Poder Popular y las organizaciones del Poder Popular en Caracas hemos garantizado la paz en cada uno de los territorios de nuestro municipio boliviano Libertador. Queremos también aprovechar la oportunidad para reconocer los trabajos que están haciendo todos los compañeros patriotas de la empresa Corpoelec y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes siendo dirigidos directamente por nuestro gobierno revolucionario, nuestro presidente, nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, han estado trabajando desde el día de ayer para restablecer totalmente el servicio que fue afectado nuevamente por un ataque terrorista orquestado por el Imperio Norteamericano y quienes en el país apuestan a una situación que violente la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Aquí en el municipio de Gran Libertador estamos todos activados, los organismos de seguridad, las organizaciones del Poder Popular, las instituciones, para garantizar la paz y, bueno, la protección de nuestro pueblo.